sirena. Sisas. Mariano, jodiendo ahí. Mariano, siga jodiendo. ¿Qué es esta ciudad? Es Budapest, Mariano, Budapest. Y vinimos a Budapest otra vez, después de 2 añitos. Ustedes recordarán que cuando vine la primera vez, después me puse a consultar un montón sobre esta ciudad y me di cuenta de que había un escritor brutal, nacido en Hungría, no precisamente en Budapest, pero vivió mucho tiempo acá, llamado Sándor Márai, que había escrito varias novelas, entre esas La Mujer Justa, de la que hice un video hace como 2 años, muy bueno. Y cuando supe que iba a volver a Budapest, me busqué otro libro de Sándor Márai y había escuchado muchísimos comentarios de que el mejor de él era uno que se llama El Último Encuentro, así que lo busqué, lo leí y vamos a hablar de ese libro un poco, comentarios, mientras vemos la maravillosa Budapest. La mera chimba. El Último Encuentro empieza cuando Heinrich, un general del Imperio Austrohúngaro retirado y confinado en su mansión por razones que después nos daremos cuenta en el libro, recibe una carta de un personaje misterioso que nos daremos cuenta después de quién es, pero apenas recibe esta carta empieza a haber un montón de misterio, un montón de movimientos alrededor de este visitante que va a ir a este palacio de Heinrich. Y nos empezamos a mover en un ambiente de misterio que solamente Márai es capaz de envolvernos alrededor. Así que mientras esperamos la venida de este personaje, empiezan un montón de detalles a construir un misterio y una trama que después se va a ir desenvolviendo a medida en que estos dos personajes se encuentran en el palacio, el general Heinrich, y empiezan a recontar su vida, tratando de llegar al fondo de un episodio que ellos vivieron juntos y que determinó totalmente su relación, pues estos dos, Heinrich y Konrad, eran los mejores amigos, y por un incidente que tuvieron, que después, cuando era el libro, se daban cuenta, cambió totalmente toda su amistad. Y precisamente la amistad es quizás uno de los temas más importantes de este libro, porque nos lleva a un montón de reflexiones sobre el valor de la verdad, sobre el valor de la honestidad, el valor de la lealtad con nuestros amigos y un montón de preguntas que empiezan a surgir a partir de estos recuentos de la historia de los dos personajes. Así que después de que empezamos a acompañar a Konrad y a Heinrich hablando en la sala de este palacio gigantesco, nos empezamos a dar cuenta de que hay un episodio en específico que cambió totalmente la relación de ellos dos, que la partió en dos, y empezamos a descubrir otros personajes que, se van a dar cuenta, influyeron muchísimo en que la relación de estos dos personajes se separara durante 41 años y por fin, este día, el que nos cuenta la novela, nos demos cuenta precisamente cuál fue el episodio que detonó esa separación. El que haya leído Márai se da cuenta y sabe de que Márai es súper, súper reflexivo, y cualquier episodio, cualquier acto, cualquier evento que ocurre en sus libros, él lo exprime de significado, y sus personajes empiezan a hacer elucubraciones sobre cada uno de los momentos y situaciones que vivieron. Entonces acá en este libro, que es casi también un monólogo como La Mujer Justa, porque tienen como la misma estructura de un personaje hablando y desarticulando y, digamos, desglosando todo su pasado, todas sus decisiones, nos damos cuenta acá de toda esa reflexión gigantesca que hay, que nos hace darnos cuenta de todos los detalles más mínimos, pero que también peca a veces de una monotonía que sobre todo en este libro al principio la notamos mucho, pero después se va soltando y logramos llegar al clímax final de este libro, que en serio se los digo, genial, con reflexiones
buenísimas que voy a dejar en el artículo del blog. Ahí, como siempre, se dan cuenta que está la reseña. Y les digo que voy a hacer seguramente una reseña de este libro muchísimo más estructurada y muchísimo más llena en mi casa. Acá, mientras tanto, les sigo mostrando la ciudad de Budapest. Maray era un hombre del imperio, fue un hombre burgués, fue un hombre que tuvo además una vida muy difícil, fue a vivir a varios países de Europa, creo que estudió periodismo y empezó a elaborarse una carrera de escritor en Hungría, hasta que en la Segunda Guerra Mundial el país es totalmente asolado por las fuerzas de esta guerra y Maray era totalmente en contra del régimen nazi, así que huye del país y se va para Estados Unidos desterrado fuera de su patria. Esto del asunto de la patria es muy evidente en los libros de Maray, siempre está retomándose a la idea de la patria, a la idea de este imperio gigante y burgués que fue Hungría entonces. Así que él se va para Estados Unidos, vive allá con su esposa y su esposa muere. Yo no me leo los diarios de Maray, me han contado que son brutales, pero ahí él cuenta todo el dolor que sintió cuando su esposa muere y en una depresión impresionante en San Francisco, California, creo, en Estados Unidos, desconocido totalmente en su patria y lejos de allí, unos meses antes de la caída del muro de Berlín, Maray se suicida y su obra no es conocida sino hasta que es redescubierta y reeditada después de su muerte, vuelve a ser obviamente permitida en Hungría y se empieza muchísimo a valorar toda su obra y hasta al punto de considerarse uno de los mejores escritores del siglo XX, sobre todo de Hungría y para mí uno de los libros, uno de los autores a cuyo libro siempre me remonto. Bueno, lectores, acá desde la isla Margarita en Budapest, no la de Venezuela, sino la de Budapest, me despido de ustedes en este video. Espero que les haya gustado, que hayan conocido un poquito de Budapest, algunos lugares que vimos en el video y sobre todo que les haya quedado la duda y las ganas de leerse El Último Encuentro de Sándor Márai, este autor húngaro buenísimo con este libro enérgico. Recuerden que la reseña completa de este video va a estar, de este libro, va a estar en la página del canal y también voy a hacer, creo, una reseña un poco más detallada y específica cuando esté en la comodidad de mi casa. Recuerden también seguirme en las redes sociales donde podrán encontrar textos sobre literatura que comparto, mis lecturas en Goodreads, algunas aparte de las lecturas que voy haciendo en Twitter y en general. Sigan a este canal si les gusta la literatura, si les gusta este tipo de libros, de videos con viajes y libros, no dudes en suscribirte porque en el estante literario hay muchas más buenas lecturas. Hasta luego.